Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra tercera clase que corresponde a Excel básico. ¿Me escuchan? ¿Me dicen por favor si me escuchan? Sí. Gracias. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amable. Gracias. Buenas noches. Muy bien, miren, estamos iniciando lo que corresponde a nuestro tercer día de clase. Seguimos siempre en la parte de lo que sería sección 1. Solo déjenme acá silenciar. Gracias, mi amable. Nos encontramos ya siempre en la parte de sección 1. En la parte de conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Quiero decirles que este día estaba revisando la plataforma y nosotros como docentes podemos visualizar cómo ustedes están en porcentaje o cómo van llevando en este caso la plataforma o dónde han ingresado. Yo quiero pedirles algo. Vayan trabajando el aula. Cuando ustedes tengan tiempo para poder abrir ese icono de lectura y no solamente por abrirlo, porque entonces les está tomando en cuenta lo que sería un pequeño porcentaje bastante pequeño. Entonces, para que eso no suceda, yo les pido por favor que puedan ir revisando. Exactamente, si tengo tiempo en este momento para hacerlo, entonces yo voy a abrir, pero es porque voy a tomar lectura, no solamente para medio visualizar y después voy a pasar, sino que sea en este caso la interacción pues bastante práctica en la medida que ustedes van trabajando. Además de esto, recuérdense que tenemos el material de apoyo que es bastante importante para lo que sería la información adicional que les trae videos, y además de esto, plantillas para que ustedes puedan ingresar. Muy bien, miren, voy a pasar acá a presentarles nuevamente o a compartirles lo que sería nuestra aula virtual, perdón, nuestra presentación. Como les comentaba, estamos en la sesión número 3. Como siempre les presento la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar, desarrollar los ejercicios y por último cualquier consulta que tengan. Recuérdense que vamos a estar dando unos 10 minutos al final para poder contestar el foro que se encuentra en el aula virtual. Como objetivo general, en este caso de sesión, solo déjenme acá bajar. Lograr que los estudiantes utilicen formatos propios con el objetivo de representar datos y bordes. Cuando nosotros tenemos información, el día de ayer les hacía como un pequeño ejemplo de los indicadores de diálogo que nos ayudan en este caso a trabajar. Hoy vamos a seguir viendo algunas acciones de poder copiar y pegar dentro de Excel, pero de diferente forma. Voy a pasar lista en este momento, solo permitan un momento en lo que busco el libro antes de iniciar la clase. Okay. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, pero solo estamos tú nada más, creo. Y no sé quién más está, o está alguien más. Yo escucho. Sí, igualmente, te escucho. ¿Qué digo que esperáramos? Ah, ok, ok. Thank you. Voy a iniciar. Alicia Margarita Recinos. Presente. Gracias. Ana Gloria Triguero. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Presente. Gracias. Carlos Alonso Valdez. Presente. Gracias. Perdón, permítanme que tengo muchos micrófonos encendidos. Permítanme. Alguien tiene el micrófono encendido, me hace el favor de silenciarlo, por favor. Cecilia, gracias, gracias, mi amable. Continúo acá, Cindy Beatriz García. Presente. Gracias, Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias, Claudia Verónica Fuentes. Presente. Gracias, Clelia Marbel Pérez. Yo creo que ella es la que está. Claudia. Dilcia Hortensio Chicas. Presente. Gracias. Douglas René López. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Urías. Presente. Gracias. Hamilton Franklin. Jocelyn Yvette. Presente. Gracias. Liliana Beatriz. Presente. Gracias. Lorena Beatriz. Lorena Beatriz. Lorena Beatriz. Gracias. Luis Arturo. Presente. Gracias. María Valeria. Presente. Gracias. Marinela Esperanza. Presente. Gracias. Mauricio Elías. Presente. Mayra Elizabeth. Presente. Gracias. Mayra Vanessa. Presente. Gracias. Melvin Alexis. Presente. Gracias. Miguel Ángel. Presente. Gracias. Moisés Eduardo. Presente. Gracias. Neftalí Alberto. Aquí presente. Gracias. Óscar Armando. Presente. Gracias. Óscar Giovanni. Rubén Edgardo. Gracias. Silvia Verónica. Presente. Gracias. Wilber Alexander. Gracias. Quiero ver. Wilber, aquí, sí, ahí está. Continuamos con Blanca Isabel. Blanca Isabel. Presente. Gracias. Andrés de Jesús. Presente. Gracias. Muy bien. Permítanme, solo voy a colocar en amarillo. Porque no me respondieron. Y al final me recuerdan, por favor, volver a pasar lista. Puede ser que se haya incontrolado. Permítanme. Muy bien, vamos a continuar entonces acá. El día de ayer les explicaba la forma al final de cómo nosotros podemos realizar selecciones de lo que corresponde en este caso una hoja de trabajo. Y les mencionaba que la tecla Control-Shift y en este caso cursora hacia abajo me hacía selección de toda la columna. Y si yo presionaba Control-Shift y tecla de cursora hacia la derecha, me hacía selección absolutamente de todo, tanto de columnas como de filas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, dentro de Excel, no solo debemos de aprender la acción de copiar, de cortar, o en este caso de pegar, sino que tenemos otras formas que nos ayudan a trabajar dentro de Excel. Y una de ellas es copiar hojas, pero la palabra copiar se nos viene a que vamos a seleccionar, vamos a copiar y vamos a pegar. Pero yo no quiero que ustedes dentro de Excel empiecen a pensar esas acciones, sino que hay otras formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Y dice que en una hoja de cálculo, puede contener información que puede ser requerida en más de un libro. Y en esos casos, las opciones de copiar una hoja de cálculo es muy útil. El procedimiento para copiar una hoja de cálculo es el mismo que para mover, en este caso, una hoja, con la variante que debe hacer clic en la casilla crear, en este caso, una copia. Cuando nosotros realizamos esta acción, y voy a comenzar con la forma en que tal vez la mayoría lo hace, es que nosotros lo que hacemos es copiar, crear primero una nueva hoja, volverle a colocar nombre, color de etiqueta, darle la selección de todo y en este caso copiar y pegar. Esta es la forma en que la mayoría de usuarios lo hace, pero yo quiero enseñarles una forma práctica y más rápida de poderlo hacer. Cuando nosotros abrimos o tenemos en este caso esa hoja que queremos, ya sea las dos opciones que me aparecen, mover o copiar, en este caso al copiarlo, lo copia en el mismo libro. Y mover quiere decir que esta información yo me la puedo llevar, ya sea a un nuevo libro que me genere Excel o un libro que yo ya tengo en este caso abierto. O sea, cualquiera de las dos acciones. Entonces, voy a pasar en este momento, miren, a compartirles lo que sería mi libro de Excel. Y fíjense, por favor, acá. Me voy a ir para esta hoja. Y, por ejemplo, el día de ayer les decía Control-Shift, cursor en este caso hacia abajo. Estaba posicionada acá, solo déjenme ir nuevamente. Fíjense cómo saca la acción. Yo con Control-Shift, cursor hacia abajo. Y Control-Shift, cursora hacia, en este caso, la derecha, cuando yo tengo información dentro de una hoja, ya no va a ser la misma acción, la combinación de Control-Shift y tecla de cursora, porque Excel comprende que ya hay información dentro de esa hoja. Por eso quiero decirles que cuando nosotros estamos trabajando o ya tenemos ya un cuadro formado o información dentro de celda, Control-Shift me va a ayudar solamente, en este momento acabo de realizar la acción, me va a ayudar solamente a seleccionar precisamente donde tengo información. Y voy a comenzar con algo que es importante que ustedes sepan. Excel viene visualizando mi información de derecha a izquierda. Yo como usuario trabajo de izquierda a derecha. Y Excel sabe que yo llegué hasta la columna H. O sea, él viene acá, vean mi puntero, y entonces donde él visualiza información, entonces él sabe que desde aquí yo he finalizado. Yo nunca voy a comenzar una tabla comenzando desde la J. Nunca lo voy a hacer. O nadie, ningún usuario va a iniciar la información desde o una columna hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Todos lo vamos a hacer desde la izquierda, iniciando, por ejemplo, por la columna A. Y si por el caso queremos dejar una columna, comenzamos desde la columna B. Entonces, por eso es que Excel viene, él para acá y él reconoce que esta es mi área. de información. Entonces, si por ejemplo, miren, yo selecciono acá, me voy a ir al indicador de diálogo, en este caso me voy a ir a bordes, le voy a colocar este borde, le vamos a colocar, por ejemplo, este color, le voy a decir que quiero contorno interior, yo tengo acá una cuadrícula, y a mis encabezados, por ejemplo, acá le voy a dar un color un poco más suave, le voy a dar en este caso acá lo que sería el alto de lo que corresponde a mi fila, y dentro del grupo de alineación le voy a decir que quiero centrado, en este caso, de lo que sería mi celda, y quiero centrado de texto. Acá automáticamente yo ya tengo el cuadro creado. Pero entonces yo este cuadro que tengo acá, yo lo requiero en este momento en un nuevo libro. Entonces, ¿cómo hago para que Excel me copie el nombre de la hoja, el color de etiqueta que quiero y en este caso la información? Voy a hacer algo adicional que hice el día de ayer. Voy a quitar las líneas de cuadrícula. Me voy a ir a disposición de página. Voy a colocar, por ejemplo, acá un fondo. Le voy a colocar acá flores. Me va a tirar acá y, por ejemplo, bueno, coloquemos esta. Solo para tener acá un fondo. Muy bien, ya lo tengo acá. Entonces, yo quiero llevarme en este caso esta información exactamente como tengo esta hoja para una nueva. Por ejemplo, voy a iniciar mejor con esto. Primero, una hoja nueva requiere que coloque el nombre, que coloque color, en este caso de pestaña o de etiqueta. Y si yo selecciono todo, que esta sería la segunda forma que les enseño a seleccionar toda la hoja, dando un clic acá, quiero que se fijen que esta acción hace que automáticamente se seleccione toda la hoja. Entonces, acá ya tengo seleccionado, voy a hacer lo convencional, le voy a dar copiar. Y si yo me vengo para acá, una de las formas en las cuales me traigo la estructura completa es volver a seleccionar y es pegar. Muy bien. Me estoy dando cuenta en este momento que mi fondo no está. Me quita y me resta tiempo, porque tendría que nuevamente irme a vista, ir a quitar las líneas de cuadrícula, irme a disposición y colocar un fondo. Imagínense todo lo que estoy haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque es lo convencional. Copiar y pegar. Sí, claro, me lo trae todo, pero no me trae este fondo que yo tengo en la hoja. No lo va a traer. Este fondo no lo va a traer. De esa forma no lo va a traer. Entonces, ¿qué hago? Miren, clic derecho. Voy a eliminar. Voy a darle clic derecho nuevamente acá a la hoja, pero ahora le voy a decir mover o copiar. Entonces, ¿qué le voy a decir? Al libro, o sea, este libro que es el que tengo ahorita, le voy a decir que quiero moverlo al final y que quiero crear una copia. Importante, crear una copia. Que me mantenga este y que me cree una copia nueva. Porque acá lo único que voy a hacer es cambiar los datos. Y vean que al darle a aceptar, miren, acá está selección de rango. Me voy a posicionar en este momento en la selección de rango para que vean que tiene el mismo color, miren. Ah, y ya se fijaron, ¿verdad? Que no cambia nada. Tengo el fondo y todo exactamente igual. La diferencia es que no puede haber un mismo nombre en un mismo libro, entonces me aparece acá como número 2, pero está bien. Lo importante es que ya no tengo que hacer nada más. Esto es cuando lo hago dentro del libro. Ahora voy a seleccionar, voy a dar clic derecho, mover o copiar, pero antes de esto voy a compartirles mi escritorio para que puedan ver el cambio. Vean, por favor, acá dice libro de Excel sesión 3. Así. Libro de Excel, sesión 3.1 y la fecha de este día. clic derecho, mover o copiar. Y justo acá, al libro, yo le voy a decir que quiero un nuevo libro. Y le voy a decir que quiero crear una copia. Fíjense, por favor. Aceptar. Y vean, miren. Acá les muestro el nombre libro. Acá está. Y vean que no tengo más hojas creadas. Me trae el nombre de la hoja, el color de etiqueta o color de registro, el fondo y toda la información. Con esto nos ahorramos mucho tiempo cuando queremos llevarnos información para otros libros, tal vez no requerimos. Si usted me dice, pero mire, yo puedo darle copiar al libro y pegarlo en uno nuevo y también tengo el... Claro, lo tiene. Así es. Pero ¿qué pasa si solamente quiere 2 o 3 hojas de ese libro? Tendría que eliminarlas demás. Y no es el caso. Es que usted aprenda a poder llevarse no solamente esta hoja. Miren, me voy a pasar en este caso acá. Acá está ya mi libro. Me voy a llevar, mover o copiar, seleccionar rango, clic derecho. Ya seleccioné 2, mover o copiar. Ahora lo quiero al libro, porque ya tengo el libro creado. Acá está selección de rango, le voy a decir mover al final y, como siempre, crear una copia. Si yo no le doy clic en crear una copia, se va a llevar estas 2 hojas. Y entonces no me va a quedar estas 2 hojas acá en este libro. Entonces, importante que quiero crear una copia. Vean, por favor, miren. La que ya teníamos, las nuevas hojas, y vean por favor que acá están. No tengo que hacer absolutamente nada ya, porque tengo exactamente todo. Todo lo paso. Tanto para un nuevo libro, tanto para un libro que ya tengo, en este caso abierto, o una copia dentro del libro, la misma hoja, con toda la información. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Los escucho? Todo claro. Gracias, muy amable. Todo claro. Gracias. Voy a darle no guardar, solo déjenme, voy a pasar nuevamente acá mi libro. ¿Alguien me levantó acá la mano? Yo tengo una duda. Sí, sí, dígame. Y ahí donde usted copia y pega en la otra página, ahí también se pegan todas las fórmulas que tenemos en ese, digamos, en ese libro. Así es, todo. Cuando yo le digo copiar todo, es todo, absolutamente todo. Si usted ahí tiene fórmulas, si tiene funciones, todo lo que usted tenga, se lo va a copiar idéntico. Clelia, sí, acá ya le coloqué en este caso su asistencia, no se preocupe. Aunque se le escuchaba cortado, yo sabía que ahí estaba porque usted era la que tenía el micrófono activo, no se preocupe. Muy bien, entonces, bueno, entonces esta sería, miren, cuando yo les digo copiar todo, créanme que es todo. Ustedes pueden tener acá funciones, gráficos, imágenes, hayan creado vínculos, hipervínculos, que son 2 cosas muy diferentes y lo van a ver en este intermedio. Poder, en este caso, tener otro tipo de cuadrículas que el día de mañana lo vamos a estar viendo, cómo poder crear cuadrículas más personalizadas. Todo se lo va a llevar, no se preocupen. Pero nos quitamos ya la acción de copiar y pegar porque... en algunas acciones en Excel ya vieron que no funciona esto. Sé que en Word, en PowerPoint, en Publisher, todos estos programas sí nos permite, o sea, no nos permite otras formas de poderlo hacer. Pero acá en Excel, esto que les estoy enseñando, si no lo sabían, créanme que es súper importante. Por ejemplo, yo a veces me olvido de estar copiando y pegando. Para mí, la mejor forma es esta que les estoy enseñando. Porque si ya tengo algo creado, hecho, si ya tengo, por ejemplo, ¿para qué se utilizan estos fondos? Yo estoy colocando acá una imagen de rosa, pero mi jefe a veces me pide que el logo de la empresa esté siempre en todas las hojas. Sé que una forma, una alternativa es colocar un pie de página, pero igual, ¿verdad? Nosotros podemos realizarlo de esta manera. También quiero mencionarles que este fondo no tiene nada que ver con impresión. ¿Por qué? Porque este fondo solamente se utiliza, llamémoslo virtual. Pero si yo quiero mandar a imprimir, no me va a aparecer. Póngase a imaginar una impresión con un fondo así, cuánta tinta vamos a gastar. Entonces, es solamente de vista en nuestro libro, en este caso nuestra computadora. Para poder colocarlo y que en este caso pues, nos mande a imprimir el logo, por ejemplo, de la empresa, pues es otro método. Pero si nosotros queremos mantener nuestras hojas con fondo, pues esta sería la forma de poderlo. No sé si queda claro para los demás o tienen alguna otra consulta. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda con referente, no sé si más adelante lo explicaría o lo explicaría antes, pero es con referente a las letras mayúsculas y minúsculas. Sabemos que en Excel, pues, a mí en lo personal me cuesta cambiar las letras cuando están, las he colocado en minúscula, pero las necesito en mayúscula. No sé si me puede ayudar en ese sentido, si hay alguna forma más rápida de convertirlas o cambiarlas a mayúsculas a minúsculas o minúsculas a mayúsculas. Con gusto, ahorita le explico. No viene el tema, pero con gusto yo lo puedo explicar. Permíteme que no copie. Con gusto explico. Acá tenemos un texto y si ustedes ven todo está en mayúscula. ¿Qué pasa cuando yo quiero pasar esto en minúscula? Primero, no existe el comando de minúsculas y mayúsculas o mayúsculas en las primeras letras como lo tiene Word. Entonces, hay una función que se llama igual que minus, por ejemplo, porque voy a pasarlo en este caso a minúscula. Selecciono la celda y entonces vean que todo lo que tengo en mayúscula pasa a minúscula. Esta es la forma. Esta es la forma de poderlo hacer. Y en este caso, si por ejemplo yo me llevara esta información para otras celdas, me va a tirar esto, miren. Entonces, ¿qué pasa cuando yo lo hago en otra hoja y lo quiero pegar? Pegado normal no me sirve. Entonces, yo tengo que irme al grupo de portapapeles y en pegados especiales yo le tengo que decir que quiero valores. Si ustedes vean la barra de fórmulas ya no tiene, esto es un texto normal. Pero si yo me coloco acá, tiene la función, que es la que me ha ayudado a colocar en minúscula el texto. Pero cuando yo le doy copiado, y más adelante vamos a ver los pegados especiales, yo puedo pegar valor. O sea, que todo lo que haya realizado con una función, yo lo puedo pegar como texto. Igualmente, esto que tengo en minúscula, yo igualo y pongo mayo, que en este caso la función que me ayuda a colocar el texto, en este caso en mayúscula. Igualmente, esta misma acción, yo voy a pegarla, pero yo le voy a decir que quiero valores. ¿Por qué? Porque no necesito función, tal vez me lo voy a llevar para otra parte o puedo llegar a confundir cuando estén viendo que acá dice Juan Carlos y aquí arriba dice minus de 12, ¿verdad? Entonces, para que esto no suceda, entonces yo lo que hago es copiar, pegarlo y en este caso me queda como pegados especiales lo que sería valor. No sé si queda claro. Gracias, muy amable. Con gusto. ¿Lo puede explicar una vez más? Ah, sí. Sí, con gusto. Si yo tengo, en este caso, mayúsculas, para pasarlo a minúsculas, no tenemos ningún comando. Entonces utilizamos la función minus, que es la que me ayuda a que cuando se abre, en este caso le he dado doble clic, porque cuando nosotros estamos trabajando con una función, ya más adelante lo vamos a ver, existe una sintaxis y esta sintaxis me dice que al colocar la función debo de colocar texto y texto significa una celda. Ya cuando tengo acá la celda doy enter porque me sale más fácil colocar la celda que estar colocando entre comillas la palabra. Entonces para que esto no suceda, esto me ayuda a que cuando yo desplace para abajo, miren, aquí tengo. Acá podría haber Alberto, Carlos, María, Juan. Pero acá tengo la misma palabra, entonces todo me lo ha cambiado a minúscula. Y cuando nosotros esto no lo queremos como función, lo copiamos y al pegar no le damos pegar porque entonces estamos pegando siempre la función y al final pues no nos va a tirar nada porque él lo que está buscando es el texto que se encuentre a la izquierda y no hay nada. Entonces acá yo le voy a decir que quiero valores para que me lo pegue porque estaba en mayúscula y pasó a minúscula y si yo lo tengo por ejemplo en mayúscula, en minúscula como acá, yo utilizo ahora la función mayo, que es la que me permite que todas las celdas o el texto que tengo en minúsculas pase en este caso a mayúsculas. Igualmente de la misma forma voy a darle copiar, me voy a pegados especiales y le digo que quiero en este caso valor. Para que toda función que se encuentre en esta celda, cuando yo lo vaya a colocar ya en el cuadro donde tengo la información, pase en este caso a valor, no a función. Función sería eso. En la celda me da el resultado y en la barra de fórmulas me está ejecutando la función que estoy utilizando para obtener en este caso el resultado. No sé si ahora sí queda claro. Hoy sí, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren, hablando de lo que les acabo de explicar, de poder mover o poder en este caso copiar, esta era la primera acción que les quería mostrar. Suma importancia esta forma. Ya ahora quiero mostrarles la forma o la dinámica de lo convencional, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un texto, dentro de Excel es muy diferente la forma de copiar y pegar. Lo voy a hacer con teclado, porque tal vez si yo estoy en el grupo de portapapeles, acá tengo el comando copiar, tengo el comando cortar y tengo en este caso el comando pegar. Pero yo lo puedo hacer también con clic derecho, que es la segunda acción. Yo le doy copiar y igualmente puedo hacer con clic derecho la acción de pegar. Pero si yo lo hago con teclas, yo tengo que darle control C y automáticamente, si ustedes ven, se vuelve un punteo intermitente alrededor de las celdas. Celdas o rastros. Cualquiera de las tres acciones que ustedes le quieran llamar. O selección de celdas, o selección de rango, o celda. Cualquiera siempre va a ser ese intermitente alrededor. Entonces, si yo quiero pegar, no es necesario hacerlo en una sola celda. Yo puedo seleccionar un rango de celdas. Voy a pegar con el grupo de portapapeles y automáticamente, mientras yo no le dé la tecla Escape, que es la tecla que se encuentra en la parte superior, en este caso izquierda de nuestro teclado, y que esté intermitente esta acción, yo lo puedo pegar las veces que yo quiera. Miren, puedo pegar. La diferencia de copiar y cortar es que cuando yo le doy cortar, que es como movimiento, que aún así hay una tercera acción que ya les voy a enseñar. Igualmente yo me puedo posicionar, pero vean que aunque aparezca intermitente, el pegado lo voy a hacer con control V, que es la forma en que se puede hacer con el teclado. Me lo va a hacer una vez, porque estoy cortando y en este caso estoy pegando. ¿Qué pasa ahora que pegué? Primero, pues se quita de acá, ¿verdad? El intermitente deja de estar porque es una acción la que estoy haciendo. Y si ustedes ven, ya no puedo pegar. No cuando realice la acción de copiar, porque puedo pegarlo las veces que yo quiera. Pero en Excel tenemos también otras formas de poderlo trabajar. Y una de ellas es que yo puedo, en este caso, mover. Por ejemplo, miren, ya el día de ayer les enseñé esta acción. Entonces, yo puedo mover. Tanto puedo mover la información que se encuentra en una celda. Y como lo hago, coloco bidireccional mi puntero. Vean que cruz blanca, ya les dije que es selección. Y cruz negrita, en este caso, al mantener el clic izquierdo presionado, pues me hace el copiado del mismo texto en todas las celdas. Mientras él no sepa que es una creación de serie, que ya más adelante lo vamos a ver, él está haciendo un copiado de texto. Y así como puedo hacerlo con una celda, el movimiento puedo hacerlo con varias celdas. Además de eso, puedo crear rangos, y rangos muy grandes. En este caso, permítanme, Puedo crear rangos muy grandes, tanto para columnas como para filas. Y así teniéndolo todo seleccionado, el rango, puedo mover hacia abajo. ¿Qué hago? Mantengo en este caso mi clic izquierdo presionado. Vean que ya me encuentro en la fila número 46, puedo seguir bajando. Usted puede decir, mire, pero es que ahí lo que lleva es un cuadro. Sí, porque cuando yo suelte mi mouse, quiero que se den cuenta que automáticamente ya aparece la información. Y entonces esto quiere decir que yo puedo mover también. Así como puedo cortar, puedo copiar todas las veces que yo quiera. También yo tengo la acción de poder mover. Tanto lo puedo hacer para la parte hacia abajo, como también, ya llegué acá, la parte superior, de lo que corresponde en este caso a mi hoja de trabajo. Así como puedo copiar acá, en una misma hoja, yo también puedo llevarme toda esta información. Y en este caso, igual yo puedo pegar. Quiero enseñarles una diferencia cuando nosotros copiamos. Y en este caso, me voy a posicionar acá y voy a pegar. Si, por ejemplo, miren, yo hubiera tenido las columnas con un ancho más pequeño, lo voy a hacer acá, miren. Vean, está más pequeño. Si yo le doy la selección, en este caso, de copiar, voy a abrir una nueva hoja y en este caso le doy pegar, no se lleva el ancho que yo tenía anterior. ¿Por qué? Porque cuando yo pego es como que es una acción que ya Excel sabe. Y acá no estoy pegando pegados especiales. Ya la próxima semana vamos a ver, no, perdón, el día viernes vamos a estar viendo el grupo de portapapel y ahí les voy a enseñar la importancia de cómo poder pegar, no solamente de esta forma que les estoy enseñando, ni de la primera forma que les enseñé, sino que de muchas formas diferentes que les quiero enseñar. En Excel no solamente se trata de copiar y pegar, eso se hace en Word, pero en Excel hay muchas formas. Están pegados especiales, pegado en este caso y copiado como les acabo de mostrar al inicio, y esta acción que ustedes ya reconocen. La diferencia es que si yo corto, pego una tan sola vez. Y si yo copio y quiero pegar, puedo pegar las veces que yo quiera, mientras esté intermitente, en este caso, la selección, mientras yo no le dé escape, no me va a hacer absolutamente nada. Entonces, esto es, en este caso, de suma importancia. ¿Cuándo se va a llevar, por ejemplo, el ancho de las columnas? Cuando yo le dé un pegado especial y yo le diga que me lleve el ancho de la columna. De lo contrario, no lo va a hacer. Él no va a generar. Lo va a generar de la primera forma que le enseñé, porque ahí se está llevando idéntico todo. O sea, todo es todo. Ancho, el formato, exactamente todo. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, porque nos ayuda, en este caso dentro de Excel, muchas formas de poderlo trabajar. Yo quiero invitarlos a que todo esto que ustedes están aprendiendo, no solamente lo vean. Excel no se trata de ver. Excel se trata de practicar. Entre más usted lo practica, más va a aprender. Entre más curioso sea, va a aprender bastante. Pero si no lo practicamos, solo con visualizar no se nos va a quedar. Ustedes pueden ver muy fácil tal vez la acción que yo estoy haciendo. Pero si usted no practica, puede llegarle a costar. Entonces es importante que lo aprendamos. Y es practicar. No sé si queda claro todo esto que les acabo de enseñar, de mover, de copiar, pegar, seleccionar e ir moviendo, manteniendo clic izquierdo presionado. No sé si tienen alguna consulta. ¿O ha quedado claro? Por ahorita no tengo dudas. Todo claro. Gracias, gracias Gustavo, gracias mi amable. Gracias Claudia, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, vamos a continuar y se recuerdan que el día de ayer les dije que les traía un ejercicio. Voy a compartirlo en este momento. A ti es Marinela. Usted puede descargar las plantillas. Si ustedes quieren que yo se las revise, con gusto. En este momento les voy a colocar a todo mi cuenta de correo. Perdón. Aunque les dije que este día le voy a colocar el trabajo. Sí, ahí está. Esa es mi cuenta de correo, la cual si ustedes tienen alguna consulta sobre el proceso de cómo se visualiza en el video o algo no quedó claro, pues con gusto yo estoy a la hora. Pónganme atención con este ejercicio porque además de podérselos explicar, este es el ejercicio que ustedes me van a hacer. Me van a crear lo que trabajamos el día de ayer, celdas no adyacentes, y van a crear este ejercicio. Les mencionaba o les decía el día de ayer que una forma para poderle dar ancho o alto, en este caso, tanto a la columna como alto a la fila, es manteniendo el clic izquierdo presionado y darle el ancho que nosotros queremos. Y otra forma es darle doble clic cuando tenemos el texto, doble clic para que agarre el ancho que nosotros queremos. También les explicaba que para el alto de columna, igual, hago la misma acción, bidireccionar el cursor y en este momento yo puedo mover para dar alto o en este caso puedo darle doble clic para que me agarre el alto de la información que se encuentra dentro de la celda. Pero estas son como las formas que se van a utilizar cuando usted solamente está digitando y entonces usted quiere esa información exactamente que tenga el ancho. No importando el ancho que tenga, lo importante es que se visualice la información dentro de la celda. Pero a veces nos dan instrucciones, o sea que ya lleva un ancho, un alto determinado. Si yo me vengo acá y si me está pidiendo 4.5, imagínense cómo yo doy acá y entonces miren cuánto tiempo estoy perdiendo ahorita y todavía no logro llegar. Entonces no es la forma correcta de poderlo hacer. Entonces dice acá el ejercicio, miren. En la hoja calendario que tenemos acá, establezca para la columna de la C hasta la I un ancho de 4.5. Entonces yo me voy a ir acá de la C hasta la I. Y ya que tengo todo seleccionado, que son las columnas, me voy a ir a la pestaña de inicio, al grupo de celdas, doy clic al comando formato. Y entonces ahora le digo que el ancho de columna tiene que ser de 4.5. Le doy a aceptar y vean que ya me dio el ancho. Ahora dice que para el alto de la fila es de 18.6, que va a ser de la fila de las 7 a la 12. De las 7 a la 12, voy a irme nuevamente acá a formato y el alto va a ser de 18.6. Doy a aceptar. Ya tengo el ancho. Ahora dice que luego selecciono el rango de la celda de C7 a I12. Me voy acá desde C7 a I12 y cuando ya lo tengo seleccionado dice que aplique un borde superior o inferior doble. ¿Se recuerdan que ya estuvimos viendo el día lunes los comandos? Y en este caso se encuentran en el grupo de fuentes el comando borde. Me pide borde superior o inferior doble. Me voy hacia abajo, borde superior o inferior doble. Voy a dar un clic, que sería este que les estoy mostrando ya. Y ahora dice que al rango de la celda C7 a I7 aplica un relleno azul oscuro texto claro. Entonces voy a seleccionar de la C7 a la I7 y entonces acá me puedo ir a los indicadores de diálogo donde tenemos en este caso relleno y acá puedo buscar el color azul. Y también lo podemos hacer por medio de los comandos, que en este caso sería el comando de color de relleno. Y entonces acá voy a buscar el azul oscuro texto claro. Entonces acá le voy a dar este 80 o le puedo dar este azul énfasis 5 claro 80. Ya que lo tengo acá, dice que al rango Sí, ya está. Y dijiste en cada uno los diferentes días de la semana. Entonces, me los está pidiendo abreviado. Yo voy a colocar acá LUM y vamos a empezar a crear una serie. Fíjense lo que voy a hacer acá. Miren, si yo mantengo clic izquierdo presionado y en este caso corro hacia la derecha, automáticamente le va a tirar los días de la semana porque Excel está reconociendo una serie de rellenos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Ahora bien, voy a colocar el número 1, voy a colocar el número 8, el número 15, el 22 y el 29. Si yo quiero series rellenos, que no es algo que es tema este día, pero les quiero enseñar una opción que es bastante fácil de poderlo hacer. Yo voy a darle clic izquierdo, pero acá me dio 111. No me preocupo, este cuadro es un cuadro de autorrelleno donde yo le voy a decir que quiero series de relleno. Y puedo trabajar de esta manera, seleccionándolos todos. Y acá yo le voy a decir que, permítanme, vamos a ver si me da serie de relleno. Ahí está. Acá, porque solamente son dos números, les voy a colocar 30 y quiero que vean que automáticamente, así como se muestra acá en la imagen, me ha quedado lo que sería un mes de nuestro calendario. Cuando nosotros ya tenemos un determinado alto o ancho, no lo podemos trabajar de esta manera. Esto va a estar cuando usted tenga tema. Yo con esto quiero que ustedes vean una diferencia. Hay muchas acciones que se pueden hacer dentro de Excel, pero no en todas las formas que vamos a trabajar tiene que ser la misma. Siempre va a cambiar. Y es por eso que en mis clases yo nunca les voy a enseñar solamente una forma. Voy a tratar siempre de enseñarles diferentes formas porque para eso ustedes están aprendiendo. Para que no solamente conozcan una forma, sino que muchas formas de poderlo. Vean ahora que hemos terminado rápido, porque si hubiera estado por cada columna dándole el ancho de 4.5, todavía creo que estuviera haciendo este proceso. Pero, ya que tenemos tres formas diferentes de poderlo hacer, yo me voy a quedar con la que en este momento se requiere. Si tengo la información ya colocada acá, entonces doble clic. Si, por ejemplo, yo le quiero dar un ancho más grande, entonces mantengo clic izquierdo presionado. Si ya me dan una especificación de un ancho, entonces me tengo que ir a formato y darle el ancho de columna que me están pidiendo o el alto de fila. De esta manera se me va a hacer más fácil poderlo trabajar. No en todos los ejercicios vamos a requerir un mismo proceso. Siempre, siempre va a ser diferente para todos. Esta es una de las tareas que quiero que me entreguen, ya que no es lo mismo estarme viendo cómo lo hago a ver cómo ustedes lo van a trabajar. Entonces, este calendario y celdas no adyacentes donde van a colocar su nombre es algo que quiero que me lo entreguen para el día domingo. O sea, que van a tener desde este día hasta el día domingo para podérmelo entregar. ¿Dónde lo van a enviar? A mi cuenta de correo. Acá igual se los voy a colocar en el libro que les voy a colocar más tarde y ustedes lo pueden trabajar. El día que ustedes quieran me lo pueden enviar desde este día, si lo quieren empezar a trabajar cuando usted lo coloque, hasta el día domingo a la medianoche. Ustedes tienen para poder enviar esta tarea. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes solamente me vean. Yo quiero que aprendan. Y la forma de aprender es que usted practique y que usted me muestre cualquier sugerencia, porque esto yo le llamo sugerencia, que yo tenga sobre los libros que me entreguen, con gusto yo se los voy a hacer. ¿Por qué? Para que ustedes vayan mejorando y que vayan aprendiendo, en este caso, muchas cosas que voy a irles enseñando. Entonces, antes de pasar a quienes han levantado la mano, quiero que por favor nos vayamos ya a nuestra aula virtual. En este momento les voy a colocar lo que sería la pregunta de este día, la cual para podérmela contestar deben de realizar primero la cuestión para poder ver la diferencia de la pregunta que les hago. Voy a enviarla en este momento para que ya lo tengan allí. Solo permítanme los que me han levantado la mano. Y la pregunta dice así. ¿Cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo en Excel? Esa es la pregunta que necesito del foro de discusión de la clase número 3 que me empiecen por favor a contestar. Primero deben de practicarlo en su libro y cuando ya vean cuál es la acción que hace clic izquierdo más control y cuál es la acción que hace shift más clic izquierdo, de ahí es que ustedes van a responder la pregunta. Ahora sí. Así es, Valeria. El día de ayer les dije que me van a hacer dos ejercicios. Uno con la combinación, en este caso, de lo que sería celda no adyacente con control, manteniendo control presionado y clic izquierdo, y van a colocar cualquiera de sus nombres, ya sea el primer nombre, el segundo, el primer apellido, segundo apellido, cualquiera de todo. Y en la segunda hoja que les voy a colocar, van a hacer este mismo calendario que les acabo de enseñar. Lo van a hacer idéntico, con todos los pasos que pide ahí. ¿Alguien me había levantado las manos? Dígame, Neftalí. Ingeniera, disculpe, va a mandar las indicaciones de los dos trabajos que así es. En el libro les voy a colocar lo que necesito, no se preocupen. ¿En la plataforma, verdad? No, va a irse al grupo de WhatsApp. Ah, ok, ya. Ajá. Muy bien, dígame, Dilcia. Buenas noches, ingeniera. Tengo una consulta en cuanto a las celdas adyacentes para quitar la selección de una de las columnas o una de las filas. ¿Cómo se hace? Porque yo sí pude sombrear, pero no pude quitar los sombreados. Entonces, o no puse atención o algo así, pero no lo pude hacer. Así es, Dilcia. Usted acaba de decir, si usted está creando celdas no adyacentes y usted se equivoca dando un clic en una columna, tiene que quitar la acción y volver a iniciar. Por eso se llaman celdas no adyacentes. Porque usted tiene que tener el control de estar teniendo presionado control e ir manejando el cursor o en este caso el mouse y dando el clic donde necesita la acción de selección. Porque si usted cuando seleccione, por ejemplo, creo que les sigo compartiendo acá el libro, si yo selecciono y por ejemplo por error seleccioné aquí arriba y era una H que quería, se lo va a llevar. Aunque usted dé clic, mire, yo doy un clic, pero porque es una celda, pero si yo no tengo la selección y acá iba a crear una, va a estar pasando esto, mire. Entonces, no podemos estar en este caso acá quitando, porque lo que yo quiero es que ustedes se lo lleven de una sola vez. Esto es lo que yo necesito. Yo no quiero que ustedes estén dándole clic porque me equivoqué, sino que lo que les explicaba el día de ayer, cuando yo hice la selección, me fui de una sola vez a crearlo todo. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes tengan este control, miren, de ir creando exactamente de la fila donde inició hasta donde finalizó, porque esa es la manera como ustedes me van a aprender. Pero si yo, por ejemplo, coloco acá y entonces estoy quitando esta selección, fíjese acá, mire, me voy a mover acá, sigo teniendo la selección y entonces tengo que estar dando clic y eso es lo que yo no quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes, desde que inicie, y si usted comenzó desde la fila número 30 hasta la número 45, así tiene que continuar. Si usted sabe que va a dejar una fila de por medio, usted tiene ya que ir pensando que esa fila de por medio la tiene que dejar, porque esa es la forma correcta de poderlo hacer. No sé si me explico. Sí, ingeniera, gracias. Con gusto. Muy bien, entonces pasemos al aula virtual. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo? Deben de realizar primero la práctica en su libro de Excel, en una hoja, y quiero que me respondan cuál para ustedes es la diferencia. El día de ayer les explicaba qué hace control más clic izquierdo, y esto es la acción de celdas no adyacentes. Pero, ¿cuál es la diferencia si yo lo hago con shift y clic izquierdo? Necesito que me respondan esta pregunta. Primero, para contestarla, deben de colocarlo, deben de hacerlo en su libro. No vayan a ir a buscarlo en internet. Háganlo ustedes. Vean cuál es la diferencia. Lo quiero con sus propias palabras. Este día estuve respondiendo en el foro del día de ayer. Ahí les hice algunas correcciones. Tómenlo como una sugerencia en algunos casos para que vean la forma correcta de poderlo decir. Ya ahorita veo, Marianela. Tal vez puede validar si la respuesta se dieron, porque yo respondí y me salió como error, pero no sé si... Ahorita estoy refrescando. Ahorita estoy refrescando para ver cuántas respuestas tengo ya. Yo creo que es esta. Permítanme. Es esta. Sí, ya tengo dos. Tengo el de Luis Arturo, el de Claudia Verónica y el de Marianela. Esos son los que tengo ahorita. Me decía que no, pero sí ya se encuentra acá, Marianela. Acá está. Vean, por favor, hagan bien, revisen, vean, miren, acá lo voy a ir haciendo yo para compartirles. Miren, mantengo control presionado, no me voy a llevar una palabra. Miren lo que hace control, manteniéndolo presionado, vean lo que hace control. Ahora bien, estoy presionando shift. Miren, ¿qué está haciendo ahorita? Miren. Vean, por favor, miren. Yo estoy manteniendo shift presionado. Suelto y sigo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la diferencia? De control. Yo puedo irme acá con control. Hacerlo en el mismo. Quitarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando yo hago con shift? ¿Cuál es la diferencia? Miren. Valeria, la pregunta se encuentra en lo que sería nuestra aula virtual. Sería el icono 9. Acá estamos ahorita. Sería en el tercer, después del tercer video. Ahí nos encontramos ahorita. Voy a volver a refrescar. Recuérdense que tienen esta noche para poderlo responder. Si lo hacen ahorita sería excelente. Antes de finalizar la clase ya ustedes ya han trabajado. Ya tengo 8. Muy bien, miren. Ya tengo acá 8 respuestas. Yo espero que sigan participando. Para no quitarles tiempo, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Recuérdense que tienen toda la noche para poderlo contestar. Dígame, Alicia. Solamente eso se va a responder. ¿Perdón? Sí, solamente esta es la pregunta. Uh-huh. Ah, vale. Y ya les voy a mandar el libro, que van a tener toda la semana hasta el día domingo para poderme enviar. No se preocupen. Muy bien, entonces pasen todos feliz noche. Ah, perdón, espérense. Solo quiero ver de la asistencia. No tengo a Ana Gloria Triguero. No sé si ya se encuentra acá. Ana Gloria Trigueros. No. Tengo a Hamilton Franklin Flores. No sé si se encuentra. No. Óscar Giovanni Texí. No, tampoco. Muy bien. Entonces, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.